te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. Y esa tonta que te quiere y que se enamoró de ti. Sé bien que los dos entienden, que los dos se ríen de mí. ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así. Sobre aviso no hay engaño. Sé muy bien que ya te vas. Dile a esa que hoy te ama que para amarte nada más. Para eso ella le falta lo que yo tengo de más. Te pareces tanto a mí. No puedes engañarme. Sandra Montoya en Quiero Cantar, segunda temporada. Vamos a ver qué van a opinar ahora los jurados en esta presentación. Recuerden que ustedes también tienen una parte muy importante, que es votar. Está el código QR, pongan su celular y voten a Sandra. Querida Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy contenta. Como siempre, nerviosa. Pero bueno, yo creo que es algo normal que nos pasa a todos antes de salir, ¿no? Vamos a ver qué opina cada uno de los miembros del jurado. Voy a comenzar contigo, mi maestra Rocío Banquels. Gracias. Sandra, en esta ocasión sí te tengo que decir que quedaste baja, no pusiste... No me hiciste sentir nada, no pusiste fuerza, le tuviste miedo a la canción, le tuviste miedo a la maestra Lupita D'Alessio, y todo eso se conjuntó para que no pudieras hacer una interpretación. No hiciste esta canción tuya, al contrario, y el final, perdón, querida amiga, te lo digo con todo el respeto, fue horrible, perdóname. Pero te lo tengo que decir porque hay que mejorarlo y tú puedes mejorar. ¿Fue una canción difícil para ti, Sandra? Pues más que nada de difícil, lo que pasa es que he tenido dos días que casi no puedo hablar, entonces yo mandé a bajar, la verdad fui yo la que le pedí al maestro que me bajara un tono la canción, sí, porque me he tenido que estar incluso inyectando y la verdad ya hoy dije no quiero estarme inyectando. Y está pues... bueno considerarlo, digo, para las demás críticas. Voy ahora contigo, Patricio Borghetti. Sí, nosotros no, la verdad no teníamos esta información y... Gracias. Cualquier cantante puede entender lo difícil que es cantar en esas condiciones y que a veces a todos nos ha tocado inyectarnos algún antiinflamatorio y bueno, no es lo mejor. Gracias por entregarte de cualquier manera a esta competencia y venir y presentarte. No es fácil. Sí hubo unos detalles. Sé que lo puedes hacer mejor. Seguro Lupita nos está viendo porque venga la alegría todos los días. Así que le mando besos. De nuestra vamos, parte Sandra, también. Tú puedes. Besos, gracias, Lupita D'Alessio. Bueno, y ahora vamos con Horacio Villalobos a ver qué opina. A ver, yo entiendo perfectamente todo el asunto de estar mal de la voz y te comprendo porque me ha pasado. Gracias, maestro. Hay algo que tenemos que trabajar en tu caso. Tienes que desaprender ciertas cosas que ya tienes en tu ADN como cantante para de entrada actualizarte y poder mejorar. Porque si uno intenta sobre lo que ya sabe aprender, pues es muy difícil. Mejor hay que borrar, digamos, el disco duro. Ya tienes el talento, tienes la experiencia para reaprender. Porque tienes unos vicios que hacen que tu canto suene como pasé, o sea, antiguito. Y bueno, sí, la verdad es que aquí faltó
faltó interpretación, porque es una pieza muy digna para poder interpretar. Y aquí faltó eso. Bien, yo estoy leyendo los comentarios del público. Querida Sandra, la gente te está apoyando. Gracias. Somos tendencia ya nacional. Sigan opinando en redes sociales, en Sentencia Quiero Cantar. Y ahora vamos con lo que sí nos da nervios. Sí. Las calificaciones. Rocío Banquels. 7. 7. Patricio Borghetti. Gracias, maestra. 7. Otro 7. Horacio Villalobos. 7. Gracias, siete. Maestro. Y vamos ahora con la calificación de Jorge Romano. 7. Gracias, también. Maestro. Ahí sí me apoya la producción con las sumas y restas. 7, 7, 28 puntos. Bien, muy bien. Gracias. ¿Pensaste que ibas a tener este puntaje o más bajo? La verdad es que sí, te repito, por el hecho de estar como he estado todo, ya tengo 2 días así y... Enfermita. Ajá, pero no podía faltar al programa, la verdad, yo creo que es respeto al programa, a la profesión y a los jurados y a todos ustedes, el público en especial. Y pues aquí estoy echándole ganas, espero yo componerme pronto para felicidades, poder... Felicidades, mi querida Sandra. Eso somos los número uno de la televisión en las mañanas, de verdad, gracias a toda la gente que está viéndonos y también opinando en redes sociales. Y ahora es turno de Sandra Montoya. Recordemos que ella lanzó un reto contra Sol y Cristal. Sin embargo, ella cree que lo hicieron fatal. ¿Ella ahora lo logrará? ¿Logrará sorprendernos y sorprender al jurado? Vamos a ver su ensayo. Quiero cantar. Ay, maestro. Bien logrado, ¿eh? Gracias. Bien bajado ese balón. Gracias a usted, maestro. No, mi amor, tú eres una mujer. Gracias a usted y a toda la producción, la verdad. Porque llegó un momento en que yo estaba temblando y dije, yo no puedo decir que no acepto el reto porque no me gustaría que los demás no aceptaran los retos. Tú me quieres a destiempo, no decido tus silencios de sangre y sol. El reto de hoy fue... fatal. El de Granada fue fatal. La verdad, con todo el respeto de las niñas que pues me caen muy bien, en especial Cristal. Cristal es preciosa y la otra niña, pues no tengo el gusto de conocerla porque no me ha dado la oportunidad. No, le ponen puro 10 porque nunca hace nada fuera de su línea, excepto ahora que terriblemente destrozó Granada. Así que por mí, yo hubiera tocado el botón rojo. Dios no es mal rollo. Sé que se llama Cortés. Su nombre completo no me lo sé, no la conocía de antes, no la he visto nunca en mi vida y de mi parte yo le hago la invitación. Mejor conóceme y después de que me conozcas, entonces ya, si te caigo mal, no me vuelvas a hablar. Bueno, una rolota de Lupita D'Alessio, nada más y nada menos. Dios mío, socorro, tengo la letra por ahí, no, ¿verdad? Tenemos Inocente Pobre Amiga, sí, ahorita te la pongo. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas. La vas a romper. ¿El tono? ¿Bien? ¿Tono qué? Yo creo que sí. Quiero cantar.